A grabarla. Ahí está grabando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mario Bresano. Empezamos, sí, después de la semana pasada, por algo muy sencillo. Cayó feriado el día miércoles, entonces empezamos corrido. Ayer deben de haber tenido con Luciano Diaman la parte de práctica. Ya se habrán dado cuenta que es una materia tan grande que tiene dos profesores. Inclusive les podría decir que son dos materias por separado. O sea que lo que nosotros damos en teoría muy poco tiene que ver con lo que se da en práctica. Así que, bien, es una materia grosa, como dicen, ¿sí? Es de las primeras y grosa. Yo les voy a pasar. Por el chat de acá de Zoom. Les voy a pasar justamente mi mail con el cual nosotros nos vamos a trabajar. Ese es el mail con el cual nosotros nos vamos a manejar. Ustedes ya lo tienen porque han recibido varios mails míos. Y además, bueno, ese es mi celular también, a fin de que ustedes permanezcan conectados. Bien, vamos a esperar que se conecte Flor. Así le aviso que se tiene que poner nombre completo porque si no, no se va a poder conectar, porque no sé quién es. Se pueden imaginar que con un curso que tiene casi 80 alumnos, ¿sí? Es imposible que nos podamos ver a todos. Flor, por favor, si puede poner su nombre y apellido completo, porque si no la tengo que sacar de la videoconferencia. Vuelvo a repetir que como somos 80 alumnos, no puedo andar yo revisando y después cuando revise el video se va a colocar la asistencia. Entonces, si usted tiene solamente el nombre o si es su apodo, no puedo saber cuál es su nombre y apellido. Bien. Entonces, como les decía, esta es una materia muy larga, ¿sí? Desde el punto de vista de la importancia, es una de las materias de lo que es para ustedes la carrera, ¿sí? Porque es arquitectura de los ordenadores. Vamos a hacer mucho hincapié en todo lo que sea vocabulario. Tenemos todo un sistema ya programado, que está trabajando lo más bien con respecto a la parte de la virtualidad. Y bueno, les voy a dar más o menos para que ustedes tengan idea de las condiciones que necesitan, que a lo mejor ya las leyeron. Les voy a compartir la pantalla. En este momento están viendo la pantalla. Vamos a ir al CBG, vamos a entrar como alumno. Me imagino que ustedes ya se deben de haber anotado como alumnos. Yo voy a entrar como alumno. Para que ustedes vean lo mismo que veo yo. Bien. Lo primero que tenemos es una bienvenida. ¿Sí? Luego tenemos el programa de la asignatura con la bibliografía. Y los criterios de regularidad y aprobación. Muy bien. Asistencia del 75% o más en la asignatura. Eso es importante saberlo. Y por el otro lado, saber que ustedes van a tener parciales. Acá están las explicaciones, pero vamos a ver las fechas de los parciales. No sé si ya las vieron con, ¿sí? Con Luciano.
Pero acá donde dice fecha de importantes, tenemos la fecha de los parciales por comisión. Ustedes son la comisión 113. La comisión 113 tiene los parciales de práctica el martes 15 de junio, en el horario de la materia, y el 19 de octubre. Y la teoría, el miércoles, el día siguiente, el 16 de junio y el 20 de octubre. Si a ustedes tienen algún inconveniente justificado, tendrán los recuperatorios y ahí ya tienen las fechas, el 3 de octubre y el 2 de octubre. ¿Está bien? ¿Cómo es el tema de la regularidad de la materia? Bien, ustedes van a tener 4 parciales, 2 por teoría, 2 por práctica. Los 2 de teoría y los 2 de práctica, para que ustedes estén promovidos, esto significa no rinden la materia, significa que promueven, tienen que tener un mínimo de 6 en cada parcial. Eso significa 6 en un parcial, 6 en el otro, 6 en el otro y 6 en el otro como mínimo. ¿Está bien? En el caso de que ustedes tengan un promedio de 6, promedio de 6, están regulares. Si no cumplen con ninguna de las 2 condiciones, no tienen el promedio, ¿sí? O tienen algún parcial no aprobado, tendrán que recuperar ese parcial. Si asimismo no llegaron a regularizar y tienen las condiciones dadas, como por ejemplo la asistencia, ustedes podrán hacer lo que se llama un globalizador. ¿Sí? Que eso se toma en las mesas de diciembre, eso ustedes lo tenían acá, en los criterios de regularidad. Ustedes tienen uno en la segunda mesa de llamado de noviembre-diciembre, u otro en la primera mesa de febrero-marzo. Eso ustedes después, conmigo, se van a tener que anotar, ¿sí? Porque yo les voy a preguntar cuándo van a rendir el globalizador en el caso de que se dé ese caso. Desgraciadamente estamos en un modo virtual en donde ustedes se las van a tener que rebuscar como puedan, ¿sí? Nosotros les vamos a dar todas las posibilidades para que ustedes pregunten, para que ustedes tengan la posibilidad de poder entender el trabajo. ¿Está bien? Pero acá estamos en la facultad y desgraciadamente nadie les va a poner un revólver en la espalda para que estudien. ¿Está? El trabajo virtual es muy complicado. Yo se los digo porque hace 20 años que trabajo en la parte virtual, ¿sí? Y aparte he sido alumno virtual y soy alumno virtual, porque estoy estudiando, estoy terminando una maestría, o sea, tengo que presentar la tesis, y la hice virtual. Y mi profesorado lo hice virtual, o sea que conozco lo que es estudiar virtualmente. Nadie les exige nada, no tienen horarios. Son ustedes los que se tienen que sentar y poner a leer. Son muchas materias. Ustedes están viniendo de un secundario, la gran mayoría, en el cual este último año, desgraciadamente por la pandemia, no se hizo absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, se van a encontrar de golpe con exigencias, con materias que le van a tomar trabajos prácticos, parciales, todas las semanas, y bueno, eso asusta un montonazo. ¿Está? Entonces, se van a tener que saber organizar. Y eso es lo primero que van a tener que hacer, organizarse. ¿Está? Porque si no se organizan, se les va a hacer un lío terrible. ¿Está? Esta primera clase la vamos a empezar a las 18, pero a partir de la semana que viene vamos a empezar en el horario de las 19. Este horario había quedado del año pasado, de las 18. ¿Sí? Por un problema de que era más temprano y un problema de técnica. ¿Está? Pero a partir de la semana que viene, lo vamos a hacer a partir de las 19 horas, que es el horario fijo que tiene la materia, 19:15. Vamos a empezar 19 horas. ¿Está? Así que después les va a llegar de nuevo la invitación, como que se cambió, para las 19. Igual, por favor, yo sé que generalmente los alumnos, ¿sí?, tienen WhatsApp, ¿sí?, del grupo, avisen que la próxima reunión es de las 19. Igual estoy viendo que hay muy pocos alumnos, ¿sí? 8 alumnos de un total de 80, y ayer había 45 unidos.
No sé cuál es el inconveniente, porque a todos les llegó el mensaje. ¿Alguien tiene idea? El horario debe era. Ser porque la mayoría trabaja, profe. Yo recién llego y, o sea, también tuve que salir antes del trabajo para poder llegar. Yo tampoco, profe, podía por el horario. Claro, pero a ver, hay materias del turno noche que empiezan a las 18 horas. Cuidado. ¿Está? 6:30, no más temprano. Claro, 6 o 6:30, le digo porque es así. El año pasado esta comisión empezaba a las 6, por eso mismo le digo. ¿Está? Entonces después se va a cambiar. Claro, profe. ¿Estamos? Nosotros, las materias que empezaban a las 18, por ejemplo, en mi caso yo cambié el horario en el trabajo, pero esta, como el horario figuraba a las 19, no hice el cambio de horario. Claro, yo te digo cómo estaba el año pasado, ¿está? Había empezado justamente a las 18, justamente porque empezaba el año pasado a las 18. Entonces se quedó el horario que estaba por técnica en ese momento. ¿Está? Por eso, a partir de la semana que viene va a empezar a las 19. ¿Ok? Entonces, les comento que yo en facultad estoy desde el año 83, ¿sí? Y como profesor desde el año 84, o sea, cuando yo era alumno era profesor ya de la materia, era ayudante de práctica, ¿ya? O sea, que hace un montón de tiempo que estoy trabajando dentro de lo que es la Facultad Tecnológica. Soy ingeniero civil, ingeniero constructor, hice análisis de sistemas también, me recibí de profesor, tanto de universidad como de secundario. Soy especialista en educación de nuevas tecnologías y bueno, estoy haciendo la maestría en educación y nuevas tecnologías. Sí, yo como para que más o menos me conozca. Dentro de lo que es sistemas, soy el director del área de programación. O sea, tengo a mi cargo todas las materias de programación que ustedes tienen. Ustedes tienen una ya en primer año que es algoritmo y estructura de datos. Yo soy el que supervisa esa asignatura. Y dentro de lo que es arquitectura de los ordenadores, soy el jefe de cátedra, o sea, soy el que comanda toda la materia completa. ¿Sí? Todas las comisiones de arquitectura dependen de mí. Si ustedes tienen algún inconveniente o algo, desgraciadamente se van a tener que quejar conmigo. No tienen otro para quejarse, porque primero está el jefe. Les voy avisando como por si llega a haber algún problema, ¿sí? O alguna inquietud que ustedes tengan, se comunican conmigo directamente. ¿Está? Por otro lado, también soy director de la parte de práctica supervisada, o sea, cuando ustedes vayan avanzando en los años, una de las condiciones para poder recibirse es hacer la práctica profesionalizante. Bueno, el director de todas las prácticas profesionalizantes de ingeniería en sistemas soy yo. O sea, antiguamente era tutor, pero ahora pasé a ser, hace ya 5 años, como director de toda la parte de práctica profesional supervisada. Me van a ver en Java, soy profesor de Java, sí, es la parte de programación que yo doy, o sea, soy jefe y profesor. Y bueno, aquellos que tengan la suerte de llegar al quinto año a la última materia, que es proyecto final, me van a encontrar en proyecto final, sí, del turno noche y del turno tarde, como profesor de proyecto final. O sea que yo los agarro en primer año, después los paso por tercero, que a lo mejor no me van a tener porque yo voy a estar a la mañana, y bueno, pasan todos conmigo por prácticas profesionales supervisadas, y si son de la noche y se quedan en la noche, me van a tener que, o sea, los voy a recibir, como dice, ¿sí? Me van a tener que soportar como profesor de proyecto y bueno, recibirse conmigo. Somos dos profesores de proyecto tarde y noche que somos los mismos, y hay dos profesoras en el turno mañana que hacen proyecto. ¿Está? O sea que si se quieren escapar de mí, va a ser muy difícil que lo puedan hacer. ¿Está? Por otro lado, trabajo también en otras dos facultades de sistemas, una a distancia exclusivamente, en Córdoba, ¿sí? Que es de la Fuerza Aérea. Y bueno, después estoy acá a la vuelta de lo que es tecnológica, estoy en UCEL, donde también estoy en Java, ¿sí? Y bueno, si se quieren escapar de Java de acá, se me van a encontrar en Java de UCEL. Y yo siempre hago el famoso chiste, te querés escapar de mí, no te vas a escapar porque terminas estudiando cerca donde yo estoy. Entonces básicamente ese es
el panorama de quién soy, como para que tengan una idea que, bueno, soy hijo de Tecnológica y, como dicen, moriré en Tecnológica. ¿Ya? O sea, mi facultad es mi facultad. Entonces, ¿todos se pudieron anotar en el aula virtual? ¿Todos tienen acceso al aula virtual? Bien. Hay una encuesta de inicio, ¿la hicieron a la encuesta sobre aptitudes tecnológicas? Hay una encuesta de inicio para que ustedes hagan, ¿sí? Es una encuesta muy básica, tiene dos páginas, son datos generales, tiene la idea del correo electrónico, no para saber quiénes son, porque normalmente los correos electrónicos de ustedes no dicen quiénes son, ¿sí? La idea es que ya empiecen a tener un correo electrónico profesional, donde haya un nombre, un apellido, o algo que los pueda identificar fácilmente. La idea es, sí, por ahí si la contestan dos veces, saber si alguien la contestó dos veces. Yo teóricamente no me fijo en esto, porque después lo que sacamos es simplemente, sí, una idea de ciertas preguntas que queremos conocer cuál es la realidad que tienen ustedes con respecto a esta materia. En la sección teoría están todas las lecturas, no se apuren a leerlas, ¿sí? No se apuren a leerlas, esperen que les diga cómo vamos a trabajar, ¿sí? Todas las lecturas de teoría, completa, ¿sí? Lectura 1, lectura 2, lectura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, micro. Y el libro de la materia. Esto es una bestialidad que está puesto acá. ¿Está bien? Pero bueno, el libro de la materia es un libro viejo. Tiene varios años ya. Y el problema que hablábamos con Gastón, que es el editor de este libro, ¿sí? El gran problema que tiene es que ¿por qué no saca más libros? Porque yo considero que es uno de los mejores libros que he visto. Ustedes piensen que en esta cátedra estoy hace casi 30 años, ¿sí? Es que el problema que hay es la piratería que hay. Este libro está escaneado por el Centro de Estudiantes de Tecnológica. Y él me decía, mirá, Mario, dice, yo no quiero hacer más libros porque sale mucho editarlos y la gente los escanea. No hay forma. Y el otro problema que tengo es que arquitectura de los ordenadores es una parte de la computación que cambia minuto a minuto. Entonces, cuando yo ya saqué el libro, que pasaron 6, 7, 8 meses desde que lo terminé de escribir hasta que lo imprimí, ya está viejo. Entonces, siempre quedan viejos. Y yo no puedo sacar una edición todos los años. ¿Está? Entonces, nosotros este libro, hay muchas partes de la teoría que nos referimos al libro. Ustedes me van a ver, me voy a referir a tal cosa. Entonces me dirán, ¿cómo rindo yo? ¿O qué rindo yo? Muy sencillo. Cuando, si ustedes quedan regulares y tienen que rendir la materia, como alumnos regulares, ustedes tienen que rendir todo. Todo significa el libro más los apuntes. En cambio, si ustedes tienen que rendir para la promoción, solo van a estudiar lo que yo les voy a decir. Entonces, fíjense que yo me rompería todo para llegar a lo que es una promoción. Es más fácil estudiar por partes que estudiar todo junto. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro. ¿Se entiende? La práctica es todo esto. Se los debe haber mostrado Luciano ayer. ¿Sí? Parecen menos apuntes. Lo que pasa es que lleva más tiempo. Requiere mucho trabajo de ustedes. Y es bastante complicado explicarlo desde la computadora. ¿Está? Yo por eso digo que es bastante complicado la forma virtual de trabajo que nosotros tenemos. ¿Está bien? ¿Cómo es un parcial de práctica? Un parcial de práctica es, yo te doy un archivo, ese archivo tiene ejercicios, lo tenés que resolver. Me le sacás una foto con el PC, con el scanner, lo subís y me lo envías. Eso es práctica. Teoría es mucho más complicado porque es un múltiple choice, son 30 preguntas con 3 o 4 respuestas cada una con tiempo. 30 minutos.
y se cierra solo. Está hecho con un software especial que tira preguntas al azar, multiple choice. Tenés un minuto por pregunta. ¿Sí? O sea, tenés que tener un manejo muy bueno de la teoría. Ustedes van a tener varios trabajos antes del parcial, en donde van a tener ejercicios que ustedes van a tener que hacer, que no son vinculantes, ¿sí? Pero los tienen que hacer, en donde van a tener práctica con el mismo software. Entonces, parece que no, pero si ustedes hacen esas preguntas, las resuelven, ya van a empezar a tomarle el gustito al software que hay. ¿Está bien? Entonces, yo como para que ustedes tengan una idea. Entonces dijimos, después de esto venía fechas importantes, que ya se las estuve mencionando. ¿Sí? Esperen que voy a correr esto que me molesta. Listado de profesores y comisiones. ¿Sí? Que eso lo deben de haber visto. Y ahí empieza clases en época de cuarentena. Cuestionario de inicio. ¿Sí? Que era el que nosotros habíamos visto. Esta encuesta que yo les mostré. Una bienvenida, ¿sí? En donde están todos los profes, acá en el medio, no es que yo me puse en el medio, sino que en ese momento era una reunión de cátedra y estaba yo en el medio, ¿sí? Digo la casualidad, nada más. Acá hay algo importante, se regularidad de la asignatura, mientras el modo virtual se mantenga, será necesario que confecciones y entregues los prácticos indicados por los profesores de teoría y de práctica. Esta aula es un aula en general para todas las comisiones. Cuando ustedes vean algo que yo les pida, yo les voy a decir dónde lo van a tener que subir o dónde lo van a tener que mandar. ¿Estamos de acuerdo con respecto a eso? Sí, sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque acá están todas las comisiones. Lo hacemos a propósito de esta manera para que todos demos lo mismo. Porque el gran problema que hay es que cuando hay muchas comisiones y muchos profesores, si nosotros armamos porciones de materia, nos encontramos que hay profesores que dan una cosa y otros profesores que dan otra. ¿Por qué? Porque les gusta, porque les queda cómodo. Entonces nosotros de esta manera organizamos que todos ven lo mismo. ¿Bien? Si ustedes tienen que mandar un mensaje, no usen la mensajería del campus. Porque no la lee nadie. Mejor dicho, el único que la lee soy yo. Y si todos mandan mensajes, se pueden imaginar, 80 alumnos por comisión, en 12 comisiones, multiplican, son 1.000 alumnos aproximadamente, yo no puedo atender las consignas de 1.000 alumnos. Entonces, que cada profesor conteste lo suyo. Para eso les di mi mail, para eso les di mi teléfono. Muchos de los grupos lo que hacen es incorporar al WhatsApp del grupo o de la materia, lo incorporan al profesor, por si tienen alguna duda o si el profesor tiene que comunicarse rápidamente. Porque no todos leen los mails, que ese es el otro de los problemas. A mí me llegaron de los 80 alumnos que hay de la comisión un montón de mails de vuelta, lo cual indica que cuando se cargó el mail lo cargaron mal, porque lo devolvió, como no reconoce la cuenta de correo. ¿Está bien? Bueno, después hay un video de bienvenida, y acá viene la lectura 1, que esta la voy a empezar a explicar yo hoy. Ustedes tranquilos, no se preocupen, vamos despacio, piano, piano. ¿Ok? Después de la lectura 1, está la clase 2 de lectura 1. Y acá les dice que tienen que hacer una actividad. Ustedes, no se apuren, cuando yo se los diga, veremos qué contestamos. Porque yo hay cosas que estuve viendo que no me gusta ya del año pasado. Entonces, muy factiblemente, lo saque, lo cambie, y haremos otra cosa, basado en la lectura 1. ¿Ok? Bien. Acá ya está preparado algo de lo que yo les había dicho. Cuando terminemos la lectura 1, yo los voy a habilitar para que puedan entrar al DATPIS. Fíjense que ya están sus apellidos acá. El gran problema es que todavía no tienen la contraseña. ¿Está bien? Pero para poder hacer esto, tenemos que tener terminada la lectura 1. Este es el software con el cual nosotros tomamos los parciales de teoría. Entonces, fíjense ya que desde la unidad número 1, yo ya los estoy preparando
para que ustedes puedan tener la cancha necesaria para trabajar con este software. ¿Está? Porque los pone nerviosos. Les pone la hora, la cuenta regresiva, te cierra si vos no llegás a los 30 minutos. Entonces, de esa manera, ustedes empiezan a tomarle la mano al software. Por supuesto, estas preguntas no están puestas por tiempo. Está como para que ustedes puedan probar, ¿sí? Y puedan responder a las preguntas. Les va a dar un puntaje, no se preocupen, este puntaje es a tono informativo para ustedes, ¿está bien? No es que yo los estoy puntuando por la actividad que ustedes van a hacer. ¿Se entiende lo que digo? Es para que ustedes sepan cuál es el nivel que ustedes tienen. A mí lo que me interesa es que la respondan. ¿Por qué? Y porque así van viendo cómo va a ser el parcial o cómo va a ser el final. ¿Está bien? Porque la teoría se toma de esta manera. Entonces, ustedes tienen que hacerlo sí o sí, porque es la obligatoriedad, está dentro de eso que decía, che, esto es obligatorio. Cuando yo considere que nosotros terminamos la unidad número 1, perfecto, a partir de ahí, les voy a decir, bueno, chicos, miren, para entrar al cuestionario número 1, ustedes van a tener que poner tal contraseña. Y ahí ustedes lo hacen, tranquilos. Hasta ahí, ¿entendido? Sí, sí. ¿Todo entendido? Bien. Bueno, y así sigue con unidades. Ya está preparada la práctica también, ¿sí? El profe Luciano les va a dar la práctica, pero si ustedes tienen alguna duda, tienen otra profe, que es Patricia Ruiz, que se los explica también en forma de video. Ustedes van a ver que hay varios videos armados por distintos profesores. Patricia, ¿sí? Va a estar también, ¿cómo es que se llama este muchacho? Pero se me hacen, Patricia, Daniela Díaz, lo van a encontrar, bueno, discúlpenme, pero ando con bloqueo, Andrés Otadui, no me salía, me van a encontrar a mí, ¿sí? Donde van a encontrar videos en donde explicamos el tema. Por ejemplo, el de la unidad número 1. ¿Sí? Es un video corto. Explicamos en manera corta. ¿Está? Entonces, vamos a empezar, si no hay preguntas, voy a empezar con una introducción de la lectura 1. ¿Sí? En sí no es toda la lectura 1, sino que es algo que no está en la lectura 1, que hace de introducción a la materia nuestra. Que hace de formato de dar un conocimiento básico, ¿sí? De por qué vamos a trabajar con una computadora. ¿Está bien? Después les voy a dejar un trabajo para la semana que viene, que es una lectura que ustedes van a tener que hacer. Porque, a ver, mis clases no son monólogos. Cuando yo estoy de manera presencial, lo que suelo hacer es llevar hojas escritas y se las doy a los alumnos que empiecen a leer en voz alta, compartir. ¿Está bien? Generalmente cuando uno quiere aprender tiene que leer en voz alta para que el conocimiento entre por las orejitas y además entre por los ojos. Si el profe habla, lo que pasa es que el 95% apaga la cámara, ¿sí? En la facultad pone cara de vaca que mira pasar el tren, los ojos abiertos allí, mira como que está entendiendo y está dormido, ¿sí? Y todos nos dormimos. En cambio, si vamos cambiando de interlocutor, nos vamos cambiando de quién va hablando, quién va siendo el emisor y quién es el receptor, compartimos el conocimiento entre todos. Todos juntos aprendemos. ¿Está? O sea, esta clase es única, donde a mí me van a escuchar hablar. La idea es que hablen ustedes, que compartan conocimiento. Entonces, para eso hay que leer. ¿Sí? Para eso hay que leer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió cómo va a ser la clase? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia. ¿Sí?
con un poquito de historia. Si nosotros nos referimos a las computadoras, nos tenemos que poner a pensar por qué se usan computadoras. ¿Sí? Cuando todo esto empezó, allá muy lejos y hace mucho tiempo, empezó por algo muy sencillo. El hombre quiere comerciar, quiere intercambiar bienes. ¿Sí? Cuando el hombre empezó a vivir en sociedad y conoció otras sociedades que no eran la de ellos, quisieron intercambiar bienes entre sí. Y así surge el comercio. Cuando surge el comercio, surge la necesidad de contar. Al surgir la necesidad de contar, ¿sí?, aparecen los números, que eran forma de designar cosas, ¿sí?, o cantidades, mejor dicho. Así surgen los números naturales. Yo siempre hago un cuentito, ¿sí?, que decía así, ¿no? Un pastor tenía una familia de dos, con dos hijos y su señora, ¿sí?, y tenía tres ovejas. Tres ovejas. Uno, dos, tres. De ahí surgen los números naturales. Surgen de la naturaleza. Por eso llaman naturales. Hay una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro, cinco, seis. Números naturales. Un día, al pobre pastor le roban las ovejas. Claro, aparece la nada. Y la nada no es natural. No hay algo que represente a la nada. Entonces a alguien se le ocurrió inventar el cero, que representa la nada. Es por eso que ustedes tienen que a los naturales, si le incluimos el cero, ponemos la N de natural y un cerito abajo. ¿Lo vieron eso alguna vez? Naturales incluidos el cero. Bien. Pobre pastor, hacía frío y había que alimentar a la familia, tuvo que pedir prestada tres ovejas. El problema es que ahora las ovejas no eran de él. Eran tres, pero no eran de él. O sea que estaba debiendo tres ovejas. ¿Y cómo representamos eso dentro de los naturales y el cero? No podía. Y ahí aparecen los enteros negativos. Y el entero negativo, perdón, los enteros negativos, bien digo, aparecen los números enteros. ¿Sí? En donde los enteros son todos los números naturales, el cero, más los enteros negativos. Aparentemente una de estas ovejas era ovejita. Sexo femenino. La cuestión es que queda preñada y nacen tres ovejas. Con lo cual, este pastor puede devolver las tres ovejas y vuelve a tener las tres ovejas de él. O sea que otra vez empieza a tener las tres positivas. ¿Está bien? El problema está que ahora se muere el pastor. Vieron que toda cosa buena termina mal, como de costumbre. Película argentina. ¿Sí? Lo que tiene que hacer ahora es que hay que repartir las ovejas. El problema es que para repartir las ovejas entre los dos hijos hay un problema. Los números enteros no tienen coma. Ahí surgieron los números. ¿Cómo se llaman los números? Los números reales. ¿Está? A partir de los números reales, ustedes pueden tener los números con coma, positivos, negativos y el cero. Y después de eso, bueno, ustedes búsquenle las vueltas que quieran. ¿Para qué salieron las raíces cuadradas, las raíces cúbicas? ¿Sí? Y aparecen los números, ¿sí?, que son racionales, irracionales, etcétera, etcétera. Fíjense que esta necesidad de contar hizo surgir los números, pero aparte la necesidad de contar en sí, de sumar o de restar. En un primer momento les alcanzaban los dedos de las manos, los dedos de los pies, pero ya cuando la cantidad de mercadería era tal, hubo que idear nuevas formas, porque no se podía juntar gente para contar dedos. A algunas civilizaciones se les ocurrió colocar sogas. ¿Sí? Colocar sogas con nudos, a otras sogas con colores, ¿sí? A otras se les ocurrieron un montón de ideas, pero a nadie se le ocurrió algo más ingenioso que a los chinos, a los persas, llámenlo como quieran. Díganme si están viendo Google, por favor. ¿Están viendo Google ahí en pantalla? Sí. Perfecto.
Algo que ustedes, a lo mejor, porque cada vez lo usan menos, ¿sí? Aparece el ábaco. Aparece el ábaco. ¿Sí? Muchos dicen que entre 3.000 y 5.000 años antes de Cristo. Es el primer dispositivo que se considera antecedente de una computadora. Porque ayuda al cálculo. ¿Está bien? Con este dispositivo nos vamos a manejar entre 4.500 y 6.500 años. Hasta que a alguien se le ocurre, a un señor que se llamaba Blas Pascal, que lo deben de conocer, por una universidad muy famosa que hay, ¿sí?, de inventar una máquina de calcular a la cual la bautizaron la Pascalina. No Pascualina, si tienen hambre no. Pascalina, por Pascal. Que se basaba en una serie de engranajes de relojería que permitían sumar a medida que se llegaba a la próxima unidad. Un espectáculo de aquellos. Un espectáculo. A un alemán, después, se le ocurrió decir, bueno, pero esto suma y resta nada más. ¿Y no podemos aumentarle algo más? Un señor llamado Leibniz, ¿sí?, alemán, mejoró la pascalina y permitió que, además de sumar y restar, multiplicara y dividiera. ¿Vamos bien hasta ahí? Fíjense que la pascalina, ¿sí?, la pascalina, vamos a buscar, a ver si sale la fecha aproximada. Fíjense, 1623, o sea que estamos hablando de un poquito más de cantidad de años, ¿sí? Acá la tenemos, 1652 salió, ¿sí? A ver, entró un alumno sin apellido, por favor. Tienen que aparecer los apellidos y los nombres completos, ¿sí? Por favor, lo dejé yo abierto justamente a la modificación para que puedan entrar y modificar su nombre y ponerlo como corresponde. Así después puedo tomar asistencia bien. ¿Sí? Fíjense entonces, si fueron 5.000 años antes de Cristo el ábaco, más 1.652, son 6.652 años sin que se hubiera creado absolutamente nada. ¿Bien? Como dijimos después, bueno, don Leibniz lo que hizo fue modificarla, mejorarla, ¿sí?, para que pudiera multiplicar y dividir. Después, esto vino la revolución industrial. ¿Qué fue la revolución industrial? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué pasó en la revolución industrial? ¿Y dónde se produjo? Va, vamos a empezar por ahí. En Europa se produce... Y sí, en Europa seguro. ¿Pero en qué lugar? Precisamente. Es en importante. Reino Unido. Inglaterra. Exactamente, en Inglaterra, Reino Unido, llamémoslo como quieran. Con los English, ¿sí? Con los English. Chicos, si ustedes escriben sobre... El chat, como yo estoy presentando, no lo veo. Está, así que abran el micrófono sin miedo, ¿sí? Nazareno Aria, presente, no lo veo a eso. Así que eso lo veo después cuando veo los nombres en cada uno del video. Ah, listo. ¿Está? Gracias. Entonces, abran el micrófono y hablan, porque así me doy cuenta que están, porque si no pienso que están durmiendo. ¿Está? Entonces, sí, en Reino Unido. ¿Y qué provoca la revolución industrial? ¿La invención de qué? Las máquinas. ¿Qué máquina? La locomotora. ¿Y la locomotora qué se impulsaba? La máquina a vapor. Eso, la máquina a vapor. ¿Está? La invención de la máquina a vapor provoca, ¿sí?, del motor a vapor, provoca la revolución industrial. ¿Qué después trae la locomotora? Esa locomotora trae una revolución porque la gente se empieza a mover de un lugar a otro. Antes el que nacía en un pueblo moría en ese pueblo. Cuando aparece la locomotora, la gente se puede mover de un pueblo a otro. Porque antes de moverse de un pueblo a otro,
generalmente le llevaba un día o más. A partir del tren, en medio de horas, llega de un lugar a otro. Fíjense lo que provocó el tren. Está bien, pero bueno, eso dejémoslo para otro momento que no interesa. ¿Qué pasó con el vapor? Y en ese momento yo voy a hablar de algo que se llaman los telares. Inglaterra se especializaba en hacer tejidos. ¿Está bien? Famoso pullover Shetland. ¿Por qué tiene ese nombre? Hey, fíjense. ¿Sí? O el Bremer. ¿Sí? Todo lo que sea pullovers. Empiezan a automatizar los telares. Porque los empieza a mover la máquina a vapor. Pero al moverse tan rápido con la máquina a vapor, el problema era cómo hacíamos las figuras o los dibujos o los tramados de los tejidos. Entonces a un señor llamado Jacquard, ¿sí? Jacquard o Jacquard, al cual hay una tela que se llama Jacquard, inventa un telar automático, que es este que estamos viendo acá, que se programaba, con unas tarjetas metálicas. Vos insertabas la tarjeta metálica que tenía un agujeros, unas puntas caían sobre la tarjeta, ¿sí? Debajo había sensores, también metálicos, mecánicos. Cuando no pasaba la punta, el sensor mecánico no lo veía, no lo sentía, y donde había un agujero, el sensor mecánico actuaba y empezaba a hacer el tramado de la tela. Ese es un antecedente de la primera tarjeta perforada que después se usó para las computadoras. ¿Está bien? Entonces este señor Jacquard inventa la tarjeta perforada. El telar no tiene nada que ver. Pues siempre cuando digo, che, me dan un antecedente de la computadora, el telar de Jacquard. Y el telar de Jacquard no tiene nada que ver en el tema. Porque el telar tejía. Lo que tiene que ver es la tarjeta que programaba el telar. Eso sí está bien. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Para esa misma época en Inglaterra, Revolución Industrial, en el año 1800, o sea, siglo XIX, había una gran necesidad que tenía, que era Inglaterra. Inglaterra, a partir de la batalla de Trafalgar, cuando los ingleses le ganan, el almirante Nelson le gana a los españoles, ¿sí? Inglaterra queda como potencia mundial naval. O sea, la mayor flota naval en el 1700, 1800, la tiene Inglaterra. Por eso es que tiene gran cantidad de colonias por todo el mundo. Pero esa necesidad de tener una gran flota naviera hace, entre muchas cosas, porque también aparece el radiotelégrafo por eso, para fines del 1800, pero bueno, eso es otro cantar, ¿sí? Entre muchas cosas, hay necesidad de cartas de navegación. Y las mismas cartas están calculadas por logaritmos, por senos, por cosenos, etc. Entonces aparece un señor que se llama Babbage, que crea una máquina, ¿sí? Crea dos máquinas, Charles Babbage, ¿sí? Una de las cuales lo hace muy rico, que permite calcular logaritmos de una manera rapidísima, en una máquina mecánica, ¿sí? Que le permite calcular logaritmos rápidamente para poder hacer las cartas de navegación. Y el tipo se vuelve totalmente rico, ¿sí? No contento con eso, este señor Babbage, ¿sí? Crea o idea una, llamémosle, computadora. ¿Sí? A la cual llama máquina analítica, la otra llamaba máquina de diferencias. Esta máquina analítica tiene la base de lo que es una computadora. El tema era que era mecánica y movida por vapor. El tipo no la puede terminar de construir, porque no tiene la tecnología necesaria, a tal punto que movida por electricidad después la crea IBM en los años 80. ¿Está? Como para que ustedes tengan una idea, funcionaba perfectamente. El tipo ya define tres unidades: la unidad de entrada, la unidad de salida y la unidad de proceso. La unidad de entrada estaba alimentada con tarjetas similares a la de Jacquard,
Y la unidad de salida tenía una impresora básica, para que ustedes tengan una idea. Era totalmente mecánica. ¿Sí? Este buen señor tenía una novia, se llamaba Ada Lovelace. ¿Sí? Esa señora Ada fue la primera programadora del mundo. Por eso se festeja el Día del Programador, el día de esta señora, que nació. Aparte, hay un lenguaje de programación que se llama Ada, no por gusto, sino por esta señora Ada Lovelace, que, para más datos, era la hija de un escritor muy famoso de Inglaterra que se llamaba Lord Byron. Si ustedes conocen lo que tenga que ver con todo lo que sean escritores famosos, bueno, este Lord Byron fue un escritor muy famoso de Inglaterra. Hay algo de literatura, Lord Byron es un escritor muy famoso. Entonces, esta máquina analítica es la base de lo que sería una computadora. Después, para fines del 1800, y ahí nos vamos para el lado de los primos de los ingleses. ¿Quiénes son los primos de los ingleses? ¿Quiénes son los primos de los ingleses? Los estadounidenses. Exactamente. Nos vamos a un señor que se llama Holright, ¿sí?, que trabajaba en la oficina de censo de los Estados Unidos y tenía un gran problema. Los censos de Estados Unidos tardaban 10 años en calcularse. Ustedes se pueden imaginar que ¿para qué se hace un censo? ¿Para qué se hace un censo de población? ¿Alguien tiene idea? Para saber la cantidad de población, la cantidad de gente que, de distintas edades, todo eso. No necesariamente para eso. Sirve como indicador para desarrollar. Como indicador de necesidades. Entonces yo quiero indicador de necesidades. ¿Me sirve saber la necesidad de un pueblo que ya pasó 10 años? Si el pueblo se murió de hambre, si no sabía la necesidad. ¿Está? Se tuvo que buscar la forma de que se pudiera cargar más rápido. ¿Qué hizo? Por medio de una máquina con ingreso de tarjetas perforadas, creó la máquina tabuladora, que es esta que está acá, con la cual el tiempo de los censos disminuyó estrepitosamente. Era por eso que los censos se hacen cada 10 años. ¿Sí? Los censos se podrían hacer ahora con la computadora todos los años. Lo que pasa es que los países no lo hacen por algo muy sencillo, el costo que tiene. ¿Está? Pero se hacían 10 años porque eran los 10 años que tardaban los tipos en computar los datos. ¿Está? Y bueno, este señor se hace rico con eso. Y es uno de los fundadores de una fabriquita de miércoles que anda dando vuelta por ahí que se llama IBM. No sé si usted la conoce. ¿Sí? Los creadores de la PC. Nada más ni nada menos. Pero bueno. Eso es la máquina tabuladora. De ahí hasta 1940 no pasa nada. Hasta 1940 no pasa absolutamente nada. ¿Pero qué pasa? En 1940 hay una guerra. ¿Vieron algo de eso? ¿Qué pasó en 1940? ¿Vieron alguna película hace poco? La Segunda Guerra Mundial. Sí, pero ¿vieron alguna película hace poco sobre el código Enigma? ¿Algo de eso vieron? Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿cómo se llamaba la película? Sí, creo que el código Enigma. ¿Y qué, a quién? ¿Me la podés contar más o menos cómo es el argumento, muy cortito? Bueno, a ver, los alemanes tenían una máquina para codificar sus mensajes, que se llamaba Enigma. Perfecto, y el problema que había, que decodificar eso le iba a llevar años. Había que decodificar esos mensajes para proteger la ruta de los buques mercantes en el océano Atlántico. ¿Y cómo lo resuelve? Un matemático. ¿Cómo se llamaba ese matemático? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo el nombre, pero... Era Turing. Alan Turing. Muy bien. ¿Ves cómo vamos sacando entre todos? Alan Turing, muy bien. ¿Qué es un principio que ustedes van a estudiar en alguna materia? ¿Está? Principio de Turing. Está muy bien. Alan Turing crea una computadora. ¿Ya? Entonces, hay algo parecido que se genera en Estados Unidos, que se llama Mark I, que es la primera computadora totalmente mecánica. Mark I. ¿Sí? La primera computadora mecánica. La Mark I, la Harvard Mark I. ¿Sí? Era muy parecida a la de Alan Turing. Muy parecida. ¿Para qué la crean? Para hacer cálculos matemáticos repetitivos. ¿Por qué? Y porque había que calcular las trayectorias balísticas de los cañones.
y había que dárselo rápidamente a los soldados. ¿Sí? Se generan esta máquina. Esta máquina le sigue una totalmente electrónica que se llama Electronical Numerical Integrator and Calculator, ENIAC, en donde la gente trabajaba adentro de la máquina. Hacé de cuenta que en tu PC tenés un montón de personas que están trabajando adentro. ¿Está bien? Se refrigeraba con motores de aviación, tenía una falla cada 10 minutos, era una cosa de locos. Trabajaba con válvulas. Si ponemos válvula, sonamos, porque no nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Son válvulas electrónicas o válvulas de vacío. ¿Sí? Son como lámparas, muy mortecinas. Se usaba generalmente en los televisores antiguos, ¿sí?, en los equipos electrónicos antiguos, que tenían la posibilidad de trabajar con dos tensiones. Y ahí empezamos a hablar de binario y todo lo demás. ¿Sí? A partir de acá empieza la historia verdadera de la computadora. ¿Está? A partir de esto empieza la historia verdadera. Y acá dejo de mostrar, ¿sí?, porque a partir de acá van a empezar las generaciones de la computadora, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta generación, ¿sí?, para empezar a charlar de dos señores, ¿sí?, que habla la lectura número uno, ¿sí?, Prosper Ecker y Macaulay, ¿sí?, que establecen algo que vamos a charlar actualmente. Hasta acá. Dudas, preguntas, consultas, inquietudes. Un segundito, por favor. Y volví. Entonces, como les decía, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Bien. Cuando Prosper Ecker y Macaulay crean esta computadora, ahí están viendo el Paint, ¿sí?, como para poder dibujar algo, generan a la computadora idea y semejanza del hombre. Acá empieza todo lo que es el apunte número uno. ¿Está bien? ¿Y qué es esto de idea y semejanza del hombre? Bueno, yo se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Se lo voy a explicar, a ver si... ¿Qué pasó con el mouse? No lo veo. Acá está. ¿Sí? Se lo voy a explicar tan sencillo como esto. Ellos se basaron en que nuestro cerebro produce un proceso. Pero para que ese proceso se pueda ocurrir, yo necesito tener ingresos. Luego de ese proceso, yo voy a tener salidas. ¿Está bien? A eso lo llamaban potenciales evocados. ¿Qué significa? Yo me pincho el dedo, un conjunto de datos recorren mi dedo, de sensores recorren mi dedo, mi brazo, mi mano, desde mi mano hasta mi brazo, pasando por el hombro, llega al cerebro, el cerebro lo procesa, ¿sí?, y manda dos órdenes. Una hacia mi dedo para retirarlo, ¿sí?, me duele, y por el otro lado, la sensación de dolor que le indica, por ejemplo, a un gesto en el ojo, a un gesto, un rictus en mi cara, y hay un grito de ¡ay! Me duele, produce la salida. Entonces, ellos dicen que para que se produzca ese proceso, yo tengo que tener ingresos y tengo que tener salidas. ¿Está bien? O sea, ellos generan algo parecido a lo que había hecho mi amigo Babbage allá en el 1800. Tener algo en la entrada, tener un proceso, tener una unidad de salida. ¿Está bien? Hasta ahí todo perfecto. Y así funciona nuestro cerebro. Por eso yo siempre le digo
¿sí? A los alumnos. Ustedes se pasaron toda la primaria y toda la secundaria preguntando, ¿y esto para qué me sirve? Mal. Gastaron energía. Porque si yo al cerebro, que es el proceso, yo no lo alimento, no le doy entradas, yo no voy a tener salidas. Yo tengo que tener entradas. El cerebro después se va a dar cuenta qué hacer con esas entradas y cuándo usarlas. Porque ese cerebro además tiene una memoria que ellos no se daban cuenta que tenía que tenerlo. Por eso era que esa ENIAC era muy problemática, porque si yo tenía que cambiar de programa, tenía que apagarla y volverla a cablear toda de nuevo. Es como si ustedes, para pasar de Windows a Word, tuvieran que apagar la máquina y conectarla toda de nuevo adentro. Sería una locura. ¿Está bien? Entonces, ahí aparece un alemán que se llama von Neumann, que le dice, muchachos, todo bárbaro lo que hicieron, pero ustedes acá lo que les está faltando, ¿sí?, es que en esa unidad de proceso, ¿sí?, que en esa unidad de proceso haya una memoria, que nosotros conocemos como memoria principal, y que haya unas interacciones entre esa memoria y la unidad de proceso. Es así que aparece el famoso esquema de los tres bloques, en donde yo voy a tener, vamos a dibujarlo más allá, la CPU, que sería la unidad de proceso, la unidad de entrada, la unidad de salida, ¿sí?, una unidad de cálculo, una unidad de cálculo que yo no la dibujé, que también estaría, que sería la unidad aritmética lógica, que es la que va a realizar los cálculos, ¿sí?, y a esto lo llamaría todo juntito mainframe. Y este es el famoso esquema de von Neumann. A partir de aquí es que comienza lo que nosotros conocemos como computación moderna. Porque este esquema es el que nosotros manejamos en nuestras computadoras modernas. ¿Sí? Fíjense que hubo una necesidad de que se juntaran varias personas que, en base a investigaciones hechas por los antiguos, incorporarle el conocimiento de Proper Ecker y Macaulay en las ciencias, ¿sí?, humanas, más el conocimiento de von Neumann, para poder complementar lo que nosotros conocemos como computadora moderna. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo impecable, profe. No. Bien. Entonces, ustedes, además, si se fijan y bajamos por acá, van a ver que al final dice playlist de videos de clases dictadas. ¿Sí? Yo todavía, acá donde dice 113, dice práctica. ¿Sí? Está preparado para la práctica. ¿Sí? Esto fue lo que hizo Luciano, ¿sí?, en práctica el día 30 de marzo. ¿Está bien? Yo, por mi parte, voy a hacer lo mismo con el video de esta charla, y donde dice teoría, ustedes van a tener un playlist de todas las clases que nosotros demos a lo largo del año. O sea, que si no están, básicamente van a encontrar la clase del día correspondiente. ¿Sí? Por eso les pido, por favor, que si alguna vez ustedes no ven el icono de que estoy grabando, por favor me avisen, porque si no, no me voy a dar cuenta y vamos a quedar sin la grabación. Yo, en el afán, ¿sí?, en el afán de poder dar clase, me olvido que tengo que grabar y, bueno, perdimos todo. ¿Está? Una de las cosas que quiero que hagan para la clase que viene, si podemos charlar bien, ¿sí?, es que en la teoría tomen la lectura número 1,
Y yo la voy a abrir. Tomen la lectura número uno y la lean. Sí, la lean. Porque vamos a trabajar sobre esta lectura número uno. Una vez que terminemos esta lectura número uno, ustedes van a tener que hacer una práctica que yo les voy a dar. ¿Está? Vamos a tener que hacer una práctica que yo después les voy a dar. Normalmente la práctica que se hace son estas últimas preguntas que están acá. Pero vuelvo a repetir que no me gusta, así que lo voy a modificar para ustedes. ¿Está? Total, la unidad se da, pero lo que voy a cambiar es la práctica. Y una vez que terminemos esta práctica, les voy a habilitar, ¿sí?, el cuestionario de la unidad con la contraseña correspondiente para cada uno de los alumnos. ¿Ok? ¿Aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algo para decirme? ¿Las actividades a última hay que hacerlas para la semana que viene o después de la clase de la semana que viene? Juan, lo acabo de explicar. No. La actividad esa la vamos a modificar. Yo se las voy a modificar porque a mí no me gusta. Hay preguntas que no se pueden. ¿Está bien? Entonces, yo voy a hacer un cuestionario especial para que ustedes contesten sobre esa unidad. Y después las preguntas, cuando yo les diga, lo único que tienen que hacer para la clase que viene es solamente leer el apunte 1. Solo leer el apunte 1. ¿Ok? Por otro lado, la clase que viene comienza 19 horas en punto. ¿Está? Para que todos puedan estar a tiempo y en forma para poder trabajar. Yo ya no lo voy a repetir más, entonces 19 horas. Si ustedes quieren buscar... Si quieren charlar conmigo, acuérdense, les di el teléfono, les di el mail de arquitectura que yo voy a usar. Si no lo tienen porque se entraron tarde, miren, hagan fácil. Si ustedes van a Google o ponen Bresano, yo soy más conocido que la ruda en internet. ¿Está? Ponen Bresano, va a salir Norberto, que es un primo mío. ¿Sí? Si ponen Bresano Mario, ahí me van a encontrar más fácil. Van a encontrar un montón de páginas de mi nombre. Mira, hasta aparece la Universidad Nacional de Rosario. Ni que yo fuera la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario. Van a encontrar que tengo una página. ¿Está? En esa página, si ustedes van a contactos, ¿sí?, van a encontrar... ¿Sí? Acá tienen el mail de arquitectura. ¿Sí? Y van a encontrar también mi teléfono, que yo ya lo compartí. Entonces, por WhatsApp, por mail... pueden conectarse conmigo. ¿Sí? O sea, no tengan inconveniente. Si me llaman fuera de horario, los va a atender el contestador automático. ¿Está? Pero si me mandan mail, normalmente lo contesto en 24 horas. Normalmente. Si ustedes ven que yo no les contesto el mail, muy factiblemente es porque no me ha llegado. ¿Está? No es por otra cosa. No es que no me ha llegado. ¿Está? Entonces, me pueden encontrar fácilmente en cualquier lugar. ¿Está? Entonces, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, estoy en Instagram. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama la... esta de citas? No, ¿cómo es que se llama? Las de citas que hay en internet. Tinder. Tinder. No, en Tinder no estoy. Esa, no me acordaba de cómo se llamaba. En Tinder no estoy. Ahí no me busquen porque ahí no estoy. ¿Ya? Pero estoy en todas las redes sociales. Entonces... de ahí se dan cuenta que por qué trabajo en educación y nuevas tecnologías. Estoy metido en todo. Por eso, para poder encontrarme, no me pueden decir, mire, profesor, no lo encontramos en ningún lado. ¿Está? A ver, no soy como esos docentes que no les dan ni el mail. Yo hasta el celular les di. Entonces, no duden en preguntar. Sobre todo porque están en primer año y comienzan las dudas. Y a partir de las dudas, cuando uno tiene una duda y tiene que esperar una semana para encontrarme, es complicado. ¿Está? Entonces, tarea para la semana que viene, leer la lectura 1, no hacer más nada que leer, y la semana que viene, punto número 2, 19 horas, el día miércoles. ¿Ok? Sí. Entendido, profe. ¿Todo entendido, entonces? Sí, profe. Sí, perfecto. Perfecto, gente. Para aquellos que son creyentes, buenas Pascuas. Para aquellos que no son creyentes, buen fin de semana largo para el que lo puede aprovechar. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier duda, ya saben cómo comunicarse. Pásenla lindo. Nos estamos viendo. Gracias.
Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego.